chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. El día de hoy les traigo el video más esperado, donde les presento a mi hermoso, hermoso bebé chulo. Di. Le encanta que le hable uno. He esperado tanto hacer este video porque quería que él saliera como en el video conmigo aquí. Pero él nada más no le gusta eso. Él es una personita muy gruñona que le gusta llorar y llorar. Es totalmente diferente a Aylan, a mi primer hijo. La verdad, Aylan era bien calmadito, calmadito, casi no lloraba, solo para comer y así. Pero este es un corajudo. Bueno, y aparte de que no pude hacerlo más pronto porque tuve una recuperación de posparto súper larga y dolorosa. Les cuento que para nada no tuve que tener puntillas ni no me cosieron ni nada. Pero el dolor era más en el hueso, el mismo problema que tuve en mi embarazo, en ese mismo huesito. Y me dio hasta más, cuando tuve el bebé me dio más, me imagino pues por todo el movimiento y así. Que literalmente, chicas, no pude salir de cama por 2 semanas. Salía solo para ir al baño y caminaba con tanto dolor. Caminaba a pasito a pasito. Era lo más feo, más que nada porque no podía cuidar a mi bebé. No me podía parar, me lo tenían que traer a mí y así era. Y eso me ponía más triste todavía. Mirarlo ahí que lloraba y tenía que venir mi esposo a dármelo. Que yo no podía pararme a agarrarlo. So, bueno, el día de hoy les voy a presentar a mi bebé. Aquí lo tengo al lado mío, lo voy a cargar a ver si no empieza a llorar. Los que me siguen en Snapchat o Instagram también ya lo conocen. Ya saben. Di hola. Di hola, precioso bebé. Bueno, este bebecito nació abril 27, exactamente en el día que tenía que salir. Say hi. Say hi, papá. Oh, ya voy a empezar a llorar, chicas. Pero bueno, él se llama Aise Ilan. ¿No te gusta? ¿No quieres estar aquí? Say hi, papá. Aise fue un hombre que de repente se me ocurrió. Y la verdad no sé, ni lo he escuchado en otro nombre como Aylan, que nomás le cambié la D de Dylan porque yo quería que Aylan se llamara Dylan al principio, pero después le cambié la D a A y me encantó Aylan. Entonces Aise no vino así tanto como eso, simplemente se me vino a la mente y me encantó desde que se me vino a la mente. Ya desde ahí dije, no, Aise, ese es su nombre y así quiero, y así quiero. So, Aise Ilan. Ilan viene por el papá que quería él que se llamara Ilan, que su primer nombre fuera Ilan. Pero yo decía, no, es que Aylan y Ilan, porque él obvio lo agarró de Aylan. Él quería que fuera Aylan y Ilan. Pero le dije, no, es muy similar y en inglés los dos se van a llamar Aylan. Porque en inglés Ilan también se pronuncia Aylan y Aylan en inglés se pronuncia Aylan. Aylan, algo así, Aylan, pero es muy similar. Entonces yo no quería eso, se me hacía muy así como aburrido. Entonces iba a ser Aise Ian, pero ya después lo dejé que le pusiera Ilan. Dije, bueno, pues su segundo nombre puede ser Ilan, así tú le llamas Ilan y sí, él le llama Ilan, yo le llamo Aise. Mucha gente no sabe pronunciar su nombre. Sí, yo digo, es tan fácil. Pues yo entiendo, es un nombre que no se escucha mucho y eso es mi plan para mis hijos. Son nombres de que no los escuches muchos, que no sean comunes y no, que se escuchen bien, porque ya todos los nombres de hoy en día están como que súper populados. Este pesó 8 libras 12 onzas, casi las 9 libras, y pesó 22 pulgadas igual que Aylan. Aquí en este estado, no sé cómo sean otros estados, porque yo como recuerdo mi primer parto, Aylan lo pesaron en cuanto salió y pesó 9 libras. Y este esperaron una hora y media para pesarlo. Entonces yo casi estoy segura de que él al nacer pesaba las 9 libras también. Pero ya en esa hora que no comió ni nada, pues ya obvio bajó. Porque al igual Aylan naciendo pesó 9 libras y a la hora, a las 2 horas lo volvieron a pesar y ya había bajado como algunas onzas y ya estaba como a las 8 y algo, 8 libras y algo. So yo también estoy segurísima de que este bebé también pesaba 9 libras porque está igual de grande. Y yo pensando que, como no subí tanto de peso con él, yo pensando que iba a estar más chiquito, pero no. Al parecer hago bebés grandes y
les digo, los dos midieron igual. Hasta eso, a ese se me hace un poquito más grande que Aylan, porque yo no sé, lo miro tan grande ahorita que tiene un mes, lo miro tan grande. Es completamente lo contrario de Aylan. Aylan era un bebé súper tranquilo, súper relax. A mí nomás pedía su comida y así, súper relajadito. Este bebé mocho es otra cosa. Este sí dijo, no, 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 mamá, así no son los bebés. Y este sí es más lloroncito, pero no me importa, es, vale la pena. Y pues, no tuve ninguna complicación para nada. Te van a ver los chicos, te enojaron. ¿No quieres estar? Así se queda así. No tuve ninguna complicación, ni él tuvo ninguna complicación ni nada. Solamente que, y aquí es donde viene la... Bueno, ya se fue mi bodoque con mi mami un ratito mientras termina este video, porque nada más no quiere estar, chicas. Él no, no le gusta esas cosas. Pero, como les digo, no tuve ninguna complicación con él. Y aquí es donde va a empezar mi historia de parto, chicas. Porque fue súper fácil, este no fue nada exagerado ni nada. Yo les conté en el blog que... Sí, sí les conté en el blog que tenía que ir a... el doctor el día el 27, y eso ya estaba planeado semanas antes. Ellos ya me querían inducir, pero yo no sabía cuándo. Yo pensé que ellos iban a esperar como una semana después si pasaba de mi parto, porque ellos pensaban que se iba a pasar porque pues no tuve dolores de práctica ni nada así durante mi embarazo. Entonces ellos pensaban que se iba a tardar, y pues yo pensé, oh, pues van a esperar una semana y no, algo así. No pasó así. Ellos, que fue la última vez que fui a mi cita, fue un lunes, que fue el 24, 25, sí, el 24 es cuando me dijeron, ni me chequearon para ver si estaba abriendo ni nada, simplemente me dijeron, oh, te vamos a chequear el 27, ven el 27 y vamos a ver si tienes progreso. Entonces yo, ok, pues ya para el 27 es mi día, tal vez tenga progreso, bla, bla, bla. No, el 26 me llaman de la clínica y me dicen, oh, la doctora quiere que vengas hoy para que te chequeemos tu progreso y ya... para que te induzcan mañana. O sea, ni siquiera iban a esperar. Voy el 26 y ahí me explica la doctora, oh, pues ahorita te vamos a chequear para ver si tienes algún tip, si estás abierta en alguna forma. Si no, vas a tener que ir hoy en la noche para que te pongan una pastillita que básicamente empieza el proceso de dilación y así. Y ya en la mañana te van a inducir. Y pues ya en ese momento ya estaba a 2 de abierto. Entonces mi cuerpo ya estaba haciendo lo que debe de ser. Igual con Aylan, con mi primer hijo, no tuve ningún problema todo mi embarazo, dolores ni nada. Igual con él, hasta el día que tenía que salir, me empezaron los dolores y empezó el parto. Y yo le expliqué a la doctora, pero yo creo que ya por mi historia de tener bebés grandes, no querían batallar y no querían esperar. Entonces, pues ya me dijeron, pues tienes que ir mañana temprano, que era el 27. Yo en la noche me empecé a sentir rara, empecé a tener dolorcitos chiquitos, o sea, como que el proceso ya estaba empezando. El 27 a las 5 de la mañana tenía que estar en el hospital. Si escuchan a mi bebé llorando, disculpen, pero así es la vida de mamá. Y no quiero tardarme mucho porque mi mamá también como que, ay, este bebé llora mucho. Entonces, quiere a su mami, quiere estar con su mami. Pero ya les tengo este video súper atrasado. Pero anyway, seguimos con la plática para que termine rápido. So, llegué ahí, tenía que estar en el hospital a las 5 de la mañana. Entonces, pues mi esposo quería estar ahí, pero yo le dije por Aylan, a mi hermana lo iba a cuidar. Y a él igual, a mi hermana ya le había dicho que se lo iba a llevar a las 4 y media de la mañana. Pero después lo estuve pensando toda la noche y ahí lloriqueando que mi bebé Aylan no lo quería dejar tanto tiempo así. Y ya sé que iba a estar con mi hermana, pero igual no es lo mismo. Entonces le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Déjenme a mí en la mañana, a las 5 de la mañana. Y ya cuando él se despierte como a las 8 o 9, ya le das desayunar, lo cambias y lo llevas con mi hermana. Eso ya llegaría mi esposo allá como a las 10, 10 y media. Porque le dije, al igual ahorita no va a pasar nada, no va a cambiar, van a empezar ahí a chequear cosas así, van a empezar la medicina, el Pitocin. Ya, yeah. So, llegué ahí súper nerviosa, chicas. Yo siento que el segundo embarazo es peor que el primero porque ya sabes qué esperar, pero a la vez estar en este tipo de situación, porque yo ya sabía qué esperar, pero a la vez llegar ahí y decir, pues ya, ya es ahorita, ya él va a salir hoy o mañana porque ellos ya me van a empezar el parto. Entonces era como que más miedo, ahí estaba llorando yo en la sala, obvio, así como
como nadie me, no estaba ahí gritando, llorando, pero estaba así como me salían lágrimas, nomás de pensar y pensar que, ah, él no lo iba a ver en unos cuantos días, bueno, que no iba a estar, sí lo iba a ver, pero no iba a estar con él así como todo el día. Y pues bueno, ya me llamaron, empezaron el proceso. Al principio estaba bien, poquitos dolores, poquitos aquí, poquitos allá. Ya después ellos le empiezan a subir, ahí tienen como la cosita y le empiezan a subir los números, y entre más los suban los dolores son más fuertes. Y esta vez las contracciones, yo no sé si fue por la medicina, que me imagino que sí porque no es natural. Los dolores me estaban dando en la espalda. Y entonces yo estaba así como que, porque al principio estaban enfrente y estaban como que bien, como que los aguantaba. La doctora me venía a decir, ¿quieres el epidural? Y yo como que no, están bien. Dijo, oh, pues si lo quieres, no tardes mucho en decirme, porque después, you know, no sabes cuánta gente está antes de ti. Ay, tengo un pelito. No sabes cuánta gente está antes de ti y pueden tardar en venir, bla, bla, bla. Aquí luego te quieren meter la medicina, que bueno, cada quien, de todos modos tú decides si quieres o no. Pero ya cuando sentí los dolores atrás era insoportable. Y ya es cuando lo pedí. So ya luego vino el señor de la epidural y ya empezaron ahí. Ay, no, y fue un desastre, chicas. Fue un desastre lo del epidural, que yo, de verdad, yo no sé, pero yo de verdad que si vuelvo a tener un hijo aquí en este estado, no vuelvo a tener en ese hospital. Sentí como que, no sé, no lo sentí como el primero, que obvio ninguno se igual, pero bueno, me empezaron el proceso. Y ya si las que han tenido este proceso saben que te hacen que te sientes y que te inclines un poquito y que aprietes algo, así como que no te puedes mover y tienes que agachar la cabeza y estar así en una posición que ellos te dicen, sentada. Y entonces así me puse. Ok, empezó, sentí cuando metió la de esta. No, todo esto lo busqué online porque yo la verdad no, como no estás mirando qué te están haciendo, pues yo ni idea de lo que hacía. Te ponen una inyección, que es lo que te duerme la parte, y ya es como un tubito y por ahí mismo meten el catheter. No sé cómo se dice en español, pero es un tubito. Que básicamente ahí es donde también te dejan un botoncito donde si te empiezan los dolores, le puedes escuchar cada que 20 minutos, creo. Te manda como medicina también. Entonces yo recuerdo que con Aylan el proceso fue súper fácil, súper suave. El señor, la verdad, no sentí nada. Y me recuerdo que al final cuando iba a tener a Aylan, pues sentía poquitas contracciones y le puchaba el botón y me relajaba esa parte. Pero con este bebé estuve bien un rato. Y ahí en el hospital me dieron como una tipo de almohada de aire. Y hacían que subiera el pie un rato. Y así me volteaban, que porque según eso ayudaba al proceso. Y recuerdo ya la última hora, ya mi esposo estaba ahí. Y llegó como eran, ¿qué horas eran? Eran como las 12. Porque ella dijo, la doctora que estaba ahí en ese turno me dijo, oh, para hora de lunch, que son como las 12, ya vas a tener un bebé. So, entró como a las 12, eran como las 12:10, y dijo, oh, yo pensé que ya ibas a tener, ya iba a haber el bebé por aquí. Y que va, y yo no me di cuenta cuando, porque yo estaba volteada al otro lado, pero le subió la medicina más, porque en ese momento recuerdo que ya empezaba a sentir más los dolores. Hasta le pregunté a mi esposo, ¿en qué número está? Y ya ahí ya ni el epidural estaba funcionando, ya yo ya sentía los dolores. Después empecé a sentir como la presión ahí abajo, que tienes que pujar, que tienes que ir al baño, pero no. Y estuve ahí aguantándome un ratito porque sabía, no, era el proceso y sabía que eso era normal. O sea, me estuve ahí aguantando los dolores, respirando, haciendo lo que te dicen que hagas. Y ya después como que esperé como unos 20 minutos y ya es cuando les llamé y les dije que tenía la sensación de pujar. Y ya mandaron a la enfermera y yo estaba ahí con mis dolores ahí. No estaba gritando, estaba así como que, sí, pero no, obvio me podía ver que estaba en dolor. Y la enfermera fue y que le puchó el botón y sentí un ardor, chicas, pero un ardor así, ni siquiera me relajó el dolor, solo sentí así como que súper feo. Y estaba, dije, ay, ¿por qué lo hizo? Si yo no lo había hecho, ¿para qué lo hizo? Todavía pensó que me iba a ayudar, pero en realidad sentí más como más feo. Y ya, pues ya me chequeó y ya dijo, oh, pues voy a buscar al doctor. Duró como media hora y regresó y dijo que íbamos a practicar. Y me contó a 3 y me dijo que parara. Está pujando, te hacen contar hasta 10 en cada contracción. Nomás duró 3 segundos y me dijo que parara, que porque el bebé ya iba a salir. Y empezó a llamar al doctor y ya empezaron a hacer todo.
Y ya el doctor vino y miró, dijo que el bebé estaba saliendo solo. Y ellos ahí diciéndome que no empujara, y yo como que, ¿y cómo no pujo? Pues todo así, y ya ni siquiera era con la contracción que pujara, nada más era puja, y ya pujé poquito y ya salió mi bebé. Y ya, pues ya hicieron todo lo necesario del bebé. No lo pesaron, les digo, no lo pesaron luego, luego me lo dieron a mí, me lo puse en el pecho. Le empezaron a sacar líquido que se había hecho popó también por dentro, entonces creo que cuando hacen eso les tienen que sacar líquido y así, porque también a Aylan le pasó eso. También Aylan se hizo popó cuando iba saliendo y también tuvieron que sacar, sale sacando líquido y así para su respiración. Y sí, chicas, ya después pues ahí estuve y ya estaba yo como que ya, de verdad que ya no sentía el medicamento, pues porque yo con Aylan, recuerdo que hasta duré como 2 horas después que yo todavía no podía sentir mis piernas ni poder caminar ni nada, pero con ese, luego, luego ahí sentía qué incómodo era tener el de este ahí metido. Entonces ya le pregunté a la doctora que cuándo me lo iba a quitar y me dijo que en cuanto me mandaran para el otro cuarto. Ya cuando llegó la hora de irme al otro cuarto, recuerdo que la doctora literalmente nada más me jaló, porque te ponen un tape atrás. Lo jaló así bien fuerte, chicas. Nada más así lo arrancó y ya. Tuve ahí como ahí alguna molestia en ese lado por hasta ahorita, luego a veces si sí me agacho, siento así como una, como que sí, un nervio, como yo en un nervio, tipo, mi mamá dice que tal vez es un nervio, pero así como tipo ardorcito en esa área. Ahorita no lo siento, pero sí me agacho mal, o si sí estoy mucho en mi espalda así, y es como que, ay, pero de verdad fue peor que la primera vez. Hasta recuerdo que la primera vez me lo quitaron con cuidadito, pero en fin, so. Eso fue mi parto, nada especial. La recuperación en el hospital fue bien. Yo hasta no sabía que me iba a pegar ese dolor porque en el hospital estaba bien. Sí, lo único que me molestaba, como les digo, era esa parte de la espalda. Es a mi lado izquierdo. Y sí, como que a veces sentía ahí como un pequeño, como ya, como tipo ardorcito, como que si se me duerme esa parte poquito. Nomás ese pedacito, es un pedacito pequeño. Y nomás eso es lo que me molestaba, no podía estar, y no tenía que acostarme bien, no podía estar así. Pero ya llegando a mi casa es cuando empezó el dolor de ahí abajo. Creo que porque me puché mucho, pero gracias a Dios no tuve otro tipo de dolor que, you know, el tipo cuando se te rompe y así, que era lo que me pasó la primera vez. Creo que fue peor este dolor de hueso, porque no podía mover mi pierna bien. Y de verdad que cuando estás en ese momento sientes como que nunca te vas a curar. Yo pensé y dije, ¿y si no se me va este dolor, qué voy a hacer? Estaba súper triste, chicas. Y esa es otra cosa que quería agradecerles a todas las chicas que estuvieron al pendiente de mí, que me escribieron por Snapchat, a las que me preguntaban que cómo me había ido, que cómo salió todo. Había unas que me dieron ánimos, que me dijeron, oh, yo pasé por eso, no te preocupes, se quita y así, como que eso te da otro tipo de alivio, como escuchar que otra gente pasó por eso y ya están bien. Dije, ay, ok, entonces sí, sí me voy a mejorar, sí me voy a mejorar. Y hasta hoy, hasta el día de hoy, ya puedo voltearme de todo, de los dos lados, ya puedo dormir de lado y ya puedo caminar bien, puedo bajar las escaleras bien. De vez en cuando, como ayer todavía tenía un pequeño dolorcito, pero ya va mejorando todo, que ya casi casi estoy al 100. Ya casi me puedo ir a bailar y todo. Pero sí, fue súper estresante. De verdad que una experiencia diferente con este embarazo. Pero ¿saben qué? Cuando estaba embarazada y estaba teniendo mal ratos, decía, no, después de este ya no quiero más, ya no quiero más. Hasta cuando lo tuve y tenía ese dolor, no, después de, pero yo siempre he dicho que quiero 4 hijos. Y ahora ya que estoy mejorando y que miro a mi muñeco, quiero a mis 4 hijos ahora, ¿no? Yo creo que cuando estás en un mal momento es cuando estás así como que, no, no quiero. Después, pero ya se te pasa y así. So, ya estoy muy agradecida con Dios de que todo salió bien aparte de eso. No era nada, y no nada loco loco, era pues lo normal, me imagino que mucha gente pasa por eso. O yo no sé si el pitocin hizo que no funcionara la epidural, para haber sabido ni siquiera me lo pongo. Esa medicina dicen mucha gente pues que te jode la espalda, son, por eso no es recomendada, pero la verdad que admiro a las mujeres que no necesitan eso, pero yo la verdad sí lo necesitaba. Y pues sí, así llegó mi Aise. Ya fue a sus primeras citas del doctor. Todo salió bien. Él está como Aylan, más arriba de lo normal. De niño suelo estar alto.
va a estar grandote. Todavía me sigo fajando. Uso la Belly Bandit, que ya ahorita estoy en un small. So, yo con Island, todavía tenía las de Island. Las Belly Bandits, empecé con un medium. Actually, no, en este embarazo tuve que ir a comprar una large porque tenía una mediana y tenía una small, que fueron los de Island. Y en esta tuve que ir a comprar una large. So, large, y luego bajé a medium y ahora estoy en small. So, va bajando, you know, va bajando la panza. Me estoy untando cremas para ayudar a eso, para, no sé, pero mi mamá, en mi primer embarazo yo pensaba que estaban locas. Que me decían, fájate, fájate, que te va a quedar la panza así, que fájate, fájate. Y ya, lo hice, así como que renegando, lo hice. Pero de verdad que sí, yo siento que sí ha ayudado bastante. Eso ya con este embarazo no era una opción. Yo tenía mis fajas listas, me sigo fajando, me fajo en la noche. Ya no me lo hago todo el día porque sí me molesta. Pero sí, uso mis fajas y hasta ahorita las sigo usando. Ya me queda un poquito floja, so... A veces hasta me pongo tengo una faja waist trainer y ya, también ya me queda. No como antes cuando me la ponía ya estaba en el tercer línea porque tiene tres líneas. Y ahorita estoy en la primera otra vez. Pero pues igual, llegaré allí. Pero sí, chicas, eso básicamente fue mi historia de parto. Súper simple y sencilla. Y pues sí, ahí está mi bebesote, bien chulo. Voy a compartir unas fotitos de él cuando nació y así. Iba a grabar el proceso. Les grabé cuando llegué al hospital y todo, pero ya después, de verdad que cuando... Esa medicina es otra cosa, de verdad es otra cosa. De verdad que ni siquiera... Yo ni siquiera pensé, ni pensaba en el celular, ni pensaba en nadie. Y pues ya él... Ya, o sea, todo pasó súper rápido que ni tuve tiempo de decirle saca la cámara, grábame ahorita. No, ni siquiera quería pensar en grabar. De verdad que una experiencia diferente, pues, diferente a la primera. Pero algo que no quiero volver a repetir. Pero en fin. Y sí, muchas de ustedes me compartieron que igual, y es lo mismo, piensan igual, que te induzcan es algo súper doloroso. Anyways, aquí voy a terminar mi plática porque ya este video está súper largo, pero pues ya. Ya por fin les presenté a mi Ice, ya lo conocen por su nombre. Y pues ya les conté mi historia pequeña. Y pues sí, aquí seguimos, chicas. Aquí seguirán viendo mis vlogs, mi bebé en su crecimiento y todo eso. Nos vemos en el próximo video. Bye.